conociendo un poquito más de la palabra de Dios. ¿Qué te parece si antes de comenzar mencionamos a nuestros hermanos que nos mandaron la foto de la manualidad de la clase de la semana pasada? Esos hermanitos fueron Elías, Daniel, Itzel, Natalie, Fernanda, Mateo y Eliú, Sofía, Dania. A todos ellos les quedó súper padre su trabajo. Esperamos que este sábado nos mandes la foto de tu manualidad del día de hoy. Esta semana fue cumpleaños de uno de nuestros hermanitos de la iglesia. El día de hoy yo quiero felicitar a ese niño. Es muy, muy especial para mí. ¿Saben quién cumpleaños esta semana? Muy bien, esta semana fue cumpleaños de Elías. Elías, te mandamos un abrazo súper grande, súper enorme. Mi vida, sabes que te amo, que te quiero muchísimo y que deseo lo mejor para ti. Que Dios te bendiga y que sigas creciendo grande y muy, muy guapo. Te mando un beso. Muy bien, chicos, es hora de que te levantes de donde estés sentado. Es hora de alabar a Dios. Así que yo te invito a que te pongas de pie, pongas muchísima atención y cantes y alabes a Dios. Puedes mover tus manitas, puedes brincar, puedes seguir los pasos de las coreografías. Como tú quieras, pero alaba a Dios. Acompáñame. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, 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 con su traje verde, verde, verde. Temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús. ¡Jesús! Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, 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 con su traje verde, verde, verde. Temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús. ¡Jesús! Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, 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 con su traje verde, verde, verde. Temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús. ¡Jesús! Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, 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 con su traje verde, verde, verde. Temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús. ¡Jesús! Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, 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 con su traje verde, verde, verde. Temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús. ¡Jesús! Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, 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 con su traje verde, verde, verde. Y temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús. ¡Jesús! Bien, niños, vamos a cantar al ritmo de merengue. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, 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 con su traje verde, verde, verde. Temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús. ¡Jesús! Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, 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 con su traje verde, verde, verde. Temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa le contó, que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús. ¡Jesús! Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, 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 con su traje verde, verde, verde. Temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús. ¡Jesús! Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, 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 con su traje verde, verde, verde. Temblaba de frío, frío, frío. La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó que tenía un amigo, amigo. Jesús, Jesús.
como una estrella quiero brillar, a tu lado quiero estar, de tu mano siempre caminar y tu presencia disfrutar. Como tú yo quiero ser y de tu amor no callaré, por todo el mundo cantaré que eres Jesús mi amigo fiel. Quiero brillar para ti, quiero vivir para ti, llenarme de tu espíritu y reflejar tu amor. Quiero brillar para ti, quiero vivir para ti, envuelto en tu gloria y reflejar tu amor. Estrella, quiero brillar, a tu lado quiero estar, de tu mano siempre caminar y tu presencia disfrutar. Como tú yo quiero ser y de tu amor no callaré, por todo el mundo cantaré que eres Jesús mi amigo fiel. Quiero brillar para ti, quiero vivir para ti, llenarme de tu espíritu y reflejar tu amor. Quiero brillar para ti, quiero vivir para ti, envuelto en tu gloria y reflejar tu amor. Porque ha llegado la hora de nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a aprender algo súper padre acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vamos a aprender acerca de los dones del Espíritu Santo. Así que pon muchísima, muchísima atención a tu clase que está súper interesante. La lección la puedes encontrar en 1 Corintios capítulo 12. Y el versículo para el día de hoy es: hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. 1 Corintios 12:4. Muy bien, en el video pasado vimos al Espíritu Santo y la influencia que tiene sobre nuestra vida. Sin embargo, llegó la hora de hablar de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué son los dones? ¿Cómo se adquieren? Y más aún, ¿cómo puedo usarlos? No te despegues de este video para averiguarlo. Antes de ir uno por uno a hablar de todos los dones y sus características, creo que es muy importante mencionar qué es un don. Todos sabemos que Dios es amor, y de hecho, el amor se considera el primer don de todos. Y esto es debido a que de ahí se desprenden todos los demás. Es decir, que cualquier don que tengamos viene directamente de Dios. Es importante entender esto, porque de ahí se desprende toda la naturaleza de los dones.
En sí, un don se puede comprender como disposiciones permanentes que te hacen dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Es decir, es hacerte sensible para sentir la voluntad del Espíritu Santo. Sí, lo sé, probablemente no es la definición que tú esperabas. Pero al final de cuentas, el objetivo de seguir cualquier don es el cumplir la voluntad del Espíritu Santo, por ello, la voluntad de Dios. Y recordemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En una forma de explicarlo, eres iluminado y tus acciones son guiadas por el Espíritu Santo. Es como cuando Goku accedía al Migate no Gokui y su cuerpo reaccionaba por sí solo. Solo que en vez de que tu cuerpo reaccione por sí solo, es por la gracia del Espíritu Santo. Y esa fue la referencia geek del día de hoy. El Espíritu Santo puede derramar sus dones sobre cualquier persona que esté dispuesto a recibirlos. Recuerden que Dios nos dio libre albedrío y si no tienes la voluntad de servirlo, no te obliga. Sin embargo, no es como que solo siendo escogido aleatoriamente puedes obtener dones. Teniendo una relación íntima con Dios y orando habitualmente, puedes empezar a desarrollar dichos dones. Vamos, es como hacer ejercicio, solo que en vez de poner en forma tu cuerpo, pones en forma tu espíritu para hacerlo más susceptible al Espíritu Santo. Ahora sí, creo que es momento de explicar uno a uno los dones del Espíritu Santo. Hola mis amores, me da mucho gusto estar nuevamente con todos ustedes. En esta ocasión veremos los dones espirituales. Bueno, pues todos conocemos el cuerpo humano. Sabemos que tenemos dos ojitos, dos manitas, dos piernas, dos pies, una cabecita, una nariz, una boquita, muchos dientes. ¿Ustedes creen que Dios haya diseñado el cuerpo humano así por alguna razón? Bueno, si piensas que el corazón es el órgano más importante del cuerpo, o tal vez nuestro cerebro, y menosprecias las pestañas porque son muy pequeñitas, ¿qué crees? Las pestañas son de suma importancia. Las pestañas cuidan nuestros ojitos del polvo, del sol, son una barrera de protección. ¿Y tú crees que nuestros ojos sean importantes? Claro que son importantes. Yo que uso lentes, en las mañanas cuando no los encuentro, me pongo muy ansiosa, me da miedo porque veo borroso sin mis lentes. Sin embargo, cuando los encuentro y vuelvo a ver nítido, ¡ay! Es un alivio para mí. Entonces, las pestañas, a pesar de ser muy pequeñitas, son de suma importancia para nosotros, ¿verdad? Porque nuestros ojitos son muy importantes. Bueno, pues lo mismo pasa en la iglesia. A lo mejor tú de grande quieres ser pastor, quieres hablar frente a muchas personas, pero no tienes las cualidades para hacerlo. Y tal vez de grande seas aquella persona que reciba a todos los hermanos en la entrada de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes una sonrisa muy hermosa, porque le caes bien a toda la gente. Y pues bueno, no es más importante el pastor que la persona que recibe a los hermanos en la iglesia o que los maestros. Todos cumplimos una función muy importante en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No puede funcionar la iglesia sin alguna de esas partes, ¿verdad? Del cuerpo. Bueno, en 1 Corintios 12, 22 y 23 dice: antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Ahora, veamos, ¿qué es un don espiritual? Los dones espirituales son bendiciones o capacidades que Dios nos da a nosotros, sus hijos, mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué sirven los dones? Bueno, pues para beneficiar al cuerpo de Dios, que es su iglesia. Exacto, esos dones te traen beneficios a ti, a mí y a todos los que guardamos sus mandamientos. Existe una gran variedad de dones, por ejemplo, la sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, hacedor de milagros, profecía, diversos géneros de lengua e interpretación de esas lenguas. Como acababa de mencionar, el Espíritu Santo es quien da los dones como Él quiere. Hay personas que gracias al Espíritu Santo pueden sanar enfermos.
También el Espíritu Santo da sabiduría a otros hermanos. Esto quiere decir que conocen mucho de la palabra de Dios, aparte de estudiar muchísimo y aplicarla en su diario vivir. Todo esto con el propósito de ser útiles en la iglesia, ¿verdad? Y de dar un buen testimonio. Gracias a que todos nosotros somos diferentes y tenemos diferentes dones, podemos servir en diferentes áreas de la iglesia. Por ejemplo, aquellos hermanos que tienen el don de la fe son los que dependen totalmente de Dios y no importa la circunstancia en la que se encuentren, siempre dan buen testimonio de Dios y no se apartan de sus caminos. Bueno, pues esos hermanos, ¿verdad?, son de suma importancia, ya que los demás hermanos que a lo mejor pues apenas están empezando pueden ver el amor de Dios reflejado, ¿verdad?, en ese don tan precioso. Ahora, cuando algún hermano de la iglesia tiene el don de hacer milagros, ¿te imaginas? Bueno, pues para empezar es importante recordar que el Espíritu Santo es quien lo hace, ¿verdad? Y un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicar la ciencia. Por ejemplo, cuando una persona es ciega y puede ver, o cuando una persona nunca ha podido caminar y de repente camina. Bueno, pues cuando Jesús estuvo en la tierra hizo milagros. ¿Para qué? Para que las personas los vieran y creyeran. Lo mismo pasa cuando un hermano tiene este don. Es para dar testimonio del gran poder del Espíritu Santo. Ahora, en el don de la sabiduría, bueno, pues permite que mediante esas personas que tienen el don, la palabra de Dios llegue a más lugares, ya que no solo es leer la Biblia, ¿verdad? Aunque nosotros, lo vemos muy fácil, bueno, pues realmente es repasarla, interpretarla, leerla una y otra vez, tener muy buena memoria. Ay, a lo mejor nosotros, para nosotros es muy difícil, ¿verdad? Pero para esas personas, wow, pues que el Espíritu Santo las ha dotado, es fácil. Bien, como te podrás dar cuenta, el Espíritu Santo da una variedad de dones, no solo uno, ya que así como todos somos diferentes, cada don es dado a cada persona con un propósito. ¿Te imaginas que todos tuvieran el mismo don? Es como decir que todos ustedes, los niños que nos ven, van a ser maestros cuando crezcan. Y los doctores, un maestro no puede cuidar a un enfermo, ¿verdad? Y los policías o los bomberos, ¿quién nos cuidaría en alguna emergencia? Bueno, es por eso que en la infinita perfección del Espíritu Santo nos dota de dones diferentes. Acabamos de ver que los dones son diferentes. ¿Y crees que hay una razón para que esto sea así? Pues sí. En la iglesia hay muchos ministerios, por ejemplo el de ustedes, Familia Kids. Hay encargados especiales para esto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que pues hay un maestro que a nosotros las maestras nos da el calendario de todo el año. También pues nos dice que limpiemos los salones. Nos ayuda cuando nosotros tenemos alguna duda. Y organiza eventos, el día de la mamá, el día del papá. Nosotros lo vemos muy sencillo, pero realmente implica mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, pues, no es nada fácil, ¿verdad? El maestro que da estudios cada semana. Bueno, antes los daban presenciales en la iglesia, iban todos. Ahora los dan desde las redes sociales. Y, pues, tu papi y tu mami los ven. También ellos se dedican a estudiar, a grabar, y pues esto implica tiempo. A lo mejor graban 1, 2, 3 veces y pues realmente es complicado. Ahora, el pastor se encarga de enseñar a toda la iglesia la palabra de Dios cada domingo. Nos comparte el mensaje de Dios, se esmera, se levanta a lo mejor muchísimo más temprano que todos nosotros, lo hace con diligencia y gratitud, ¿verdad? Porque sabe que está sirviendo a Dios.
cuando tienes dolor de pancita, no puedes quitarte la pancita y pues seguir con tu vida, ¿verdad? No. Cuando tenemos un dolor muy intenso en cualquier parte del cuerpo, lo resentimos, a lo mejor estamos acostaditos, llorando, de mal humor, tristes. Y pues lo mismo pasa con la iglesia. En 1 Corintios 12:26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cuando asistas a la iglesia y veas a un amigo tuyo, pues que le está pasando por una situación muy difícil, ¿verdad? Tienes que ponerte en su lugar y tienes que hacer todo lo posible para que ese compañerito, ese amiguito tuyo, esté bien. ¿Para qué? Para que toda la iglesia pueda funcionar de una mejor manera, ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todo esto para poner nuestros dones al servicio de Dios y servir en el ministerio que nos corresponda, ¿verdad? Ya que tú como niño vas a crecer y vas a estar en tu propio ministerio. ¿Cómo puedo obtener esos dones? Bueno, su palabra dice que si tú anhelas un don, puedes pedírselo al Espíritu Santo para que puedas ser dotado de él. Es importante que asistas a la iglesia y te empapes de todas las enseñanzas que tus maestras con mucho amor te transmiten cada sábado y domingo. Cumplir sus mandamientos. Ustedes como niños siempre deben de dar buen testimonio frente a las demás personas. Deben de ser niños obedientes. Tener una comunicación constante con el Espíritu Santo para obtener el don que tú desees. Ahora, llegamos al momento de las preguntas. Pregunta número 1. ¿Quién es el que da dones? ¿A, el Espíritu Santo, o B, nosotros? Exacto, el Espíritu Santo. Ahora, ¿el Espíritu Santo para qué nos da esos dones? Inciso A, para ponernos al servicio de la iglesia, o para presumirlos. Claro, para ponernos a disposición de la iglesia, ¿verdad? Ahora, en la iglesia, ¿quién es más importante? ¿El pastor o todos somos importantes? Muy bien, todos somos importantes. Hola, mis amores, vamos a comenzar con nuestra manualidad. Ahora, vamos a necesitar un pedacito de cartulina blanca. También pueden utilizar una hoja. Recuerden que es importante reciclar materiales. Vamos a necesitar resistor, un plumón, un lapicero, tijeras, otro pedacito de cartulina o de hoja. Puede ser del color que tú quieras. Yo voy a utilizar de color amarillo. Y pues vamos a comenzar. En nuestro pedacito de cartulina blanca vamos a dibujar un ovalito y vamos a dar esta forma. Ahorita se las voy a mostrar. Miren. Ok. Yo ya la recorté. La tengo aquí. Vamos a colocar dos ojitos con plumón. También puedes colocar unos ojitos movibles. Los puedes pegar en un pedacito de hoja que sea de un diferente color o de cartulina. Yo, por ejemplo, utilicé color morado. Vamos a hacer un triangulito y unos piecitos. Los voy a pegar para que los vean. Y tiene que quedar así. ¿Ya vieron? El piquito y los piecitos. Muy bien. Ahora vamos a recortar esta forma
en nuestra cartulina del color que nosotros queramos, ¿verdad? Puede ser rosa, azul, el color que más les guste. Y va a quedar esta forma. ¿Ya vimos? Ok, ya que tenemos el molde, vamos a recortar 8 piezas. Y las vamos a pegar en las alitas. ¿Vale? Miren, así ha quedado. En cada una de las plumitas vamos a colocar los dones, ¿verdad? Que da el Espíritu Santo, que es profecía, sabiduría, hacedor de milagros, sanidad, fe, palabra de ciencia, lenguas e interpretación de las mismas. ¿Ya vieron? Yo lo coloqué, bueno, lo escribí con pluma morada. Muy bien. Ahora, en esta parte vamos a escribir nuestro versículo, que es el siguiente. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. Primera de Corintios 12:4. Listo, así ha quedado nuestra manualidad. Recuerda que también puedes hacerlo con diferentes materiales y espero que manden su fotito de su manualidad. Me dio mucho gusto estar con todos ustedes. Espero que les agrade y pues nos vemos. En conclusión, mis amores, los dones del Espíritu Santo son un regalo que nos da de manera personal, todo con el propósito de servir en el cuerpo de Cristo. Es importante que asistas a la iglesia y que te des cuenta de cuál es el don que te ha dado el Espíritu Santo y sobre todo ponerlo a funcionar, ¿verdad? Que lo utilices en el reino de Dios. Como iglesia tenemos que cuidarnos los unos a los otros y ayudarnos en todo lo que sea posible, pues esto es grato ante los ojos de Dios. Chicos, nuestro momento de terminar la clase ha llegado. Pero sabes que te esperamos la próxima semana aquí en Familia Kids, ya sea en Facebook o en YouTube. Te puedes conectar a mediodía. Si puedes ir mañana a la iglesia, nos vemos allá a las 11 de la mañana. No olvides llevar tu cubrebocas, tu botella de agua y sobre todo no olvides llevar tu Biblia. ¡Nos vemos!